Video de la RTX 3060 de la marca Gigabyte. Vamos a seguir probando varios videojuegos, entre ellos el Bright Memory Cyberpunk 2077, Forza Horizon 4, Kena Bridge of Spirits y League of Legends. Todos los juegos serán probados a 1440p con los detalles en ultra. Como saben, la combinación es un Ryzen 5 5600X, 32 GB de RAM a 3200 de frecuencia, más una RTX 3060 de 12 GB de la marca Gigabyte. Valga la redundancia. Como saben, soy Julio de Vidotech y comencemos. El primer juego que probaremos es el Bright Memory, el cual es un excelente videojuego creado por una sola persona en China. Este chino es un genio, ya que como pueden ver, tiene muy buenos gráficos y muy buena jugabilidad. Es altamente recomendable, aunque no es bueno que busquen la versión Bright Memory sola, es mejor que busquen la versión que se llama Bright Memory Infinite, la cual es el juego completo. Esto fue más o menos una demo que él lanzó para que uno viese el potencial que tenía este videojuego. Varias cosas que es bueno saber de esta tarjeta de video es que incluye soporte para DLSS y también para Ray Tracing. De la parte del DLSS es un algoritmo que utiliza Nvidia, el cual permite poner el juego a una resolución menor, ya sea 1080, y te lo rescala a 2K o 1440p. ¿Para qué? Ustedes dirán. Lo que pasa es que hay muchos juegos que, no porque la tarjeta no tenga la potencia para moverlo, se mueven a su máxima velocidad, es simplemente porque los desarrolladores están un poco haraganes y no quieren optimizar los juegos de la mejor manera, ya que juegos como Doom y The Witcher 3, que son juegos de la pasada generación con mayores gráficos, con esta video se mueven a una gran cantidad de cuadros. Sin embargo, otros juegos como La Plaga o The Plague no se mueven ni a 60 FPS cuando se están jugando en 2K. Pero eso no es tanto por los grandes gráficos del juego, sino por la mala optimización del estudio. El segundo juego que probaremos es el Cyberpunk 2077, el cual al principio tuvo muchas críticas, ya que el estudio hizo mucha publicidad y dijo que en el juego se iba a poder hacer de todo. En verdad se hace casi de todo, pero en el momento de su lanzamiento tenía muchos fallos. Luego de que sacaron una serie para Netflix que se llama Cyberpunk Edge Runner, el juego cogió un poquito más de fama, han tirado varios parches y ya se juega perfectamente sin ningún tipo de problemas, por lo menos en la versión de PC. Para las consolas de vieja generación, como la Xbox One y la PlayStation 4, aún sigue teniendo un poquito de problemas. Si en dado caso ustedes se encuentran con un videojuego que ustedes vayan a jugar a 2K y quieran aumentar la cantidad de FPS, lo único que deberían de hacer es verificar si ese juego soporta la tecnología de DLSS, y de esa manera, si el juego se te está moviendo a menos de 60 FPS, con esta tecnología sí lo pueden mover a más de 60. Otra cosa es que esta tecnología no es recomendable para jugar juegos shooters, ya que los juegos shooters competitivos necesitan de un tiempo de respuesta muy rápido, y si estás ganando dinero por eso, quieres tener la mayor precisión. Aunque ese tipo de juegos, ya sea juegos como Warzone, juegos como Battlefield, Apex Legends, están muy bien optimizados, así que con esta combinación no deberías tener ningún tipo de problemas. El otro juego que jugaremos es el mejor juego de carros que hay actualmente, o la mejor saga de juegos de carreras actualmente, y es el Forza Horizon 4, el cual gráficamente se ve excelente. Cualquier computadora o casi cualquiera lo mueve. Se mueve a una gran cantidad de cuadros y gráficamente es una delicia visual. O sea, las físicas, los gráficos, la música. Bueno, es un juego excelente y más que viene incluido lo que es Game Pass, así que te va a salir súper barato. O sea, por $10 puedes jugar este juego y también la quinta parte. Bastante.
cuarto juego que probaremos se llama Kena Bridge of Spirits, el cual es un juego que me sorprendió mucho, ya que soy seguidor de la saga de los juegos Souls, ya sea Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring, Sekiro y todos esos juegos. Este es un juego que, si ustedes lo ven, visualmente parece un juego lanzado por Pixar. A nivel de jugabilidad vendría siendo más o menos un Dark Souls. Quien lo ve dice, ay, pero qué lindo es este jueguito, pero ustedes van a morir mucho, y más si lo ponen en la última dificultad. Altamente recomendable para todas las personas que les gusten los juegos difíciles este juegazo de Kena Bridge of Spirits. Turn back, spirit guide. El último juego y quinto juego que probaremos es el League of Legends. Con este juego, o mi historia con este juego, es bastante graciosa, ya que en el trabajo varios amigos me dijeron, vamos a pasarte el juego para que juegues con nosotros, nosotros jugamos todos los días, es un juego bastante entretenido, se mueve muy bien y de verdad se movía bien. Ellos me pasaron el juego en una memoria, lo pongo en mi computadora, era para esa época un A10-5800K. O sea, era un APU con una video integrada más 8 GB de memoria. Se movía a 1080 con gráficos altos, a 60. A nivel de optimización, se mueve muy bien. El fallo con el juego fue que yo lo instalé como en eso de las 10 de la noche. Jugué el tutorial con el personaje que se llama Edge, la arquera. Jugué como 2 o 3 partidas. Eso fue a las 10 de la noche. Cuando yo vine a mirar el reloj, ya era las 5 de la mañana. Yo desinstalé el juego, lo borré de mi computadora. Y al siguiente día le acordé a la madre a cada uno de ellos, porque eso fue todo ese tiempo jugándolo sin llegarle al vicio. O sea, sin que me enganche el juego. Imagínense que yo lo hubiese cogido a gusto. Dejo el trabajo, dejo la esposa y voto a todo el mundo de mi casa simplemente por estarlo jugando. O sea, para los más jóvenes es bueno que tengan cuidado con este juego, ya que es un poquito entretenido y envicia mucho. Por eso no lo estoy jugando. Como saben, soy Julio de Videotech. Dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para hacer la familia de Videotech más grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.